sistema de partidos y volverlo a colocar en sintonía con la gente y con los intereses de la gente. Por supuesto, un sistema de financiamiento que condicione los recursos públicos a los resultados electorales, a los porcentajes. Por supuesto, una autoridad nacional fiscalizadora y compradora de todos los bienes e insumos para una campaña electoral centralizada. Y una tercera figura, que son las elecciones primarias. Y esta es la figura que introdujimos en la iniciativa ante el Congreso. ¿Qué significan las primarias? La gran oportunidad de que la gente, los ciudadanos, definan las candidaturas en los partidos políticos mediante un proceso riguroso y mediante un mecanismo en el que todos los ciudadanos eligen a todos los candidatos de todos los partidos el mismo día. Pues para evitar también los acarreos o la utilización de unos ciudadanos para inflar el proceso de otro partido o viceversa. Es de aprobarse esta propuesta que he presentado al Congreso de elecciones primarias, estaríamos revolucionando el sistema electoral mexicano. Hay dos paradigmas en esto. El modelo norteamericano, que a mí pues no me gusta mucho por ser bipartidista. Me gusta mucho más el modelo argentino, en donde todos van a un mismo día a elegir todo de todos los partidos. Y participan todos los ciudadanos que previamente han manifestado una adhesión con determinado partido. Sé que en algún sector del PRI